¿Qué tal, Fernando? Público de KSDY Noticias. Efectivamente, este 7 de noviembre, el día marcado en el calendario como el día especial de las elecciones. Me encuentro aquí a las afueras del centro de votantes en Kearney Mesa para informarles que hoy hasta las 8 de la noche tienen ustedes para emitir su voto en esta ocasión para una elección especial que incluye tres elementos en distintas áreas del condado de San Diego. Se trata del cuarto distrito de supervisión, la ciudad de Chula Vista, el distrito de servicios públicos de Fallbrook o el distrito municipal de agua Rainbow. Le platico rápidamente de qué se tratan estos elementos por los cuales usted tiene que votar. En el caso del cuarto distrito de supervisión, la votación es para reemplazar el puesto vacante en la junta de supervisores que anteriormente ocupaba Nathan Fletcher por el resto del mandato actual que finaliza en enero de 2027. A principios de este año, los votantes registrados en el Distrito 4 tuvieron la oportunidad de seleccionar quién reemplazaría el puesto vacante en una elección primaria. En esta ocasión, la contienda es entre Montgomery Stippy y Amy Rachard, quienes pues están justamente en la contienda para convertirse en supervisor del cuarto distrito. Esta elección está abierta únicamente para quienes estén registrados como residentes precisamente en este distrito electoral. Por otro lado, se llevará a cabo una elección especial para nombrar un nuevo fiscal de la ciudad de Chula Vista. El nuevo designado ocupará este puesto por el resto del mandato actual que finaliza en este año. Y finalmente, en otra elección especial, se presentará una medida electoral para buscar la aprobación de la separación propuesta de los distritos municipales de Fallbrook, Public Utilities y Rainbow. La agencia quiere separarse para comprar agua en otros lugares a un precio más barato. Today we have 22 vote centers open across these four districts. These vote centers will be open until 8 p.m. If you are in line at 8 p.m., you can still vote. You just can't join the line after 8 p.m. There's nearly 600,000 voters across these four districts. And these local elections are just so important to turn out and make your voice heard. Because this is what's going to hit you most closely in your home. All elections are important, but we tend to see higher interest when it's a presidential general election as opposed to even a gubernatorial primary. But with special elections, we tend to see even lower turnout. Recordarles que ese proceso electoral finaliza hoy a las 8 de la noche y que durante las próximas horas estaremos pendientes para los resultados preliminares. Desde el Centro de Votantes en Kearney Mesa, reportó para KSDY Noticias, Edgar Gallego.